Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo soy la chef Penelope Barber, soy chef Thermomix y los invito a cocinar con nosotros. Hola amigos, soy el chef Rodrigo y estamos listos para divertirnos en la cocina hoy. Acompáñenos. Bueno, si no me había presentado, buenos días, Facebook Live, Thermomix México. Bueno, les comentaba que mi nombre es Rodrigo Vaqueiro, chef Thermomix, y después de algunos ajustes, les comentaba que hoy vamos a hacer una receta increíble y vamos a estar preparando un cheesecake de baklava. Baklava, este postre de origen otomano, persa, que está presente en muchos países árabes, así como en todo el norte de África. Este postre hecho con base en masa filo y una denominada miel árabe, que es una miel que es un almíbar especiado. Y vamos a estar fusionándolo con un cheesecake, receta que evidentemente pueden encontrar en Cookie Doo como tarta de queso baklava. Y vamos a estar preparándola el día de hoy. Y nos preguntamos por qué esta receta. Porque el día 31 de octubre es el día de los frutos secos. Y para esto me gustaría abordar un poco el tema. En este live y el próximo live, que también vamos a estar haciendo cosas con frutos secos, no les puedo adelantar cuál va a ser la receta para que estén con el pendiente. Pero los frutos secos no son nada más ni nada menos que estas semillitas hermosas, las cuales en su composición se les llama frutos secos porque tienen menos del 50% de agua. Eso quiere decir que más del 50% de su composición en la estructura es grasa. Por eso, generalmente son una fuente inalcanzable de proteínas, de oligoelementos, así como de omegas 3 y 6, que son buenísimos para la memoria, son grasas poliinsaturadas que nos van a servir muchísimo. ¿Y qué frutos son los que vamos a considerar como frutos secos? Pues nueces de cualquiera, nuez de moscada, nuez pecana, esta es una nuez pecana, nuez de Castilla, vamos a tener almendras, castañas, avellanas, pistaches, cacahuates, piñones. Esos van a ser los frutos secos que, si bien llamamos frutos secos, como tal no son frutas, sino que son semillas. Semillas que van a estar llenas de aceites naturales que nos van a servir muchísimo para nuestro organismo. Y normalmente lo confundimos con las frutas deshidratadas, como los orejones de chabacano, las manzanas, todo eso que encontramos en diciembre, las ciruelas pasas, las pasitas rubias, las negras. Esas son frutas deshidratadas que pasan por un proceso de deshidratación para prolongar su tiempo de vida y potencializar los sabores. Pero esas son frutas deshidratadas y frutos secos van a ser las denominadas oleaginosas como estas. Entonces vamos a empezar con nuestra receta. Es una receta súper bonita. La encontramos en Cookie Doo y vamos a empezar a cocinar ya. Ok, para esto, el paso número uno va a ser que vamos a agregar 50 gramos de pistaches. Pistaches sin cáscara y de preferencia sin sal, que vamos a estar agregando en nuestro vaso. De aquí vamos a poner nuestra tapa, cubilete, y vamos a procesar simplemente 7 segundos a velocidad 6. Ok. Entonces, aquí lo que vamos a obtener es solamente unos pistaches perfectamente triturados. Una vez hecho esto, vamos a regresarlos al mismo
al mismo ramequín en donde los teníamos, porque los vamos a estar utilizando en el armado y decorado incluso de nuestro cheesecake de baklava. Entonces, les comentaba que este postre es de origen otomano, persa, y se va a encontrar en muchos países como Turquía, Líbano, mismo Israel, en toda la región norte de África, la región de Marruecos, Siria, porque es un postre que tiene muchísimos, muchísimos años de hacerse y es espectacularmente delicioso. Es delicioso. Muchas veces lo encontramos en versión dedos de novia, otras veces el baklava como tal, que es un pastel completo, que va a estar adicionado con nueces y pistaches y mantequilla y masa filo, que es muy importante conseguir una buena masa filo, que la pueden conseguir en algunas tiendas de productos árabes o en tiendas libanesas donde encontramos el pan y cosas con satar y demás. Ahí podemos encontrar dos ingredientes muy importantes que vamos a estar utilizando hoy, que son la masa filo y el agua de rosas. El agua de rosas casi solamente se consigue en esos lugares o en tiendas especializadas, tiendas gourmet, también lo podemos encontrar. Ahora vamos a agregar 60 gramos de mantequilla. Mantequilla que puede estar a temperatura ambiente, puede estar pomada, puede estar fría, porque al final del día la vamos a derretir. Entonces solamente vamos a darle siguiente, colocamos la tapa y vamos a derretir, a fundir la mantequilla por 3 minutos a 70 grados centígrados, velocidad 1. Entonces, mientras pasan estos 3 minutos, voy a contarles los demás ingredientes de nuestro postre. Para el cheesecake, obviamente, vamos a estar utilizando queso crema, porque ¿qué cheesecake se jacta de ser cheesecake sin queso crema? Vamos a estar utilizando 3 huevos. Huevos frescos, que se puede ver la frescura en lo redondo de la yema y el color. Recordemos que cuando están secos es un poco más difícil. Crema para batir con un mínimo de 35% de grasa. Canela en polvo. Unas 2 o 3 pizcas de cardamomo molido. Ya les había mostrado el agua de rosas, los pistaches y básicamente. Es otro de nuestros esenciales para la receta de hoy, es miel de abeja y un poco de agua vamos a estar utilizando. Esta miel de abeja que es espectacular, es una miel que les voy a estar contando más adelante sobre ella, una miel de abeja y una de mis variedades favoritas aparte de la melipona es la miel de silsilche. La miel de silsilche es una miel que más adelante voy a contarles de dónde viene, pero es uno de los productos estelares en mi cocina. Entonces, tenemos más o menos un minuto más y vamos a estar trabajando a dos bandas de preferencia. ¿Por qué? Porque para hacer un poco más ágil, esto por un lado vamos a estar montando el postre, por otro lado vamos a estar preparando esta miel o este jarabe de miel árabe, así se llama. Coloquialmente. Entonces, aquí nos vamos a, en cuanto se detenga esto, nos vamos a parar y vamos a seguir con nuestra receta. Y mientras hacemos primero la miel, vamos a ponernos a montar nuestro cheesecake. Vamos a hacerlo ayudándonos de otra Thermomix que tenemos lista ahí atrás. Entonces, ¿me puedes pasar lo que está ahí, producción? Muchas gracias, producción, como siempre. Entonces,
Ya que faltan 18 segundos, vamos a hacer esto. ¿El cheesecake de dónde viene? El cheesecake es un postre que es bien valorado en todos lados. Hay gente que dice que es de Estados Unidos, hay gente que incluso se lo achaca a los ingleses, que tiene completamente lógica, pero básicamente es americano, aunque ahora hay cheesecakes que son tan importantes como el cheesecake americano. Aquí solamente tenemos básicamente fundida nuestra mantequilla, la cual vamos a estar regresando al bol para poder seguir con nuestra receta. Entonces, vamos a hacerlo fácil. Vamos a dejar nuestro vaso por acá y vamos a usar este otro vaso para hacer nuestra miel árabe. Vamos a... ¿Sí? Claro, siempre, siempre, siempre recuerden que no hay nada mejor que tener un segundo vaso. Por eso, estén al pendiente en nuestras redes sociales cuando ponemos alguna promoción de un segundo vaso y para que no se arrepientan después de decir, chef, es que ahora sé cuáles son las maravillas de tener un segundo vaso y me lo perdí. Cuando vean una promoción de que hay un segundo vaso, agárrala porque en situaciones como esta les va a ser súper útil. O si están haciendo varias preparaciones, un postre o algo salado, pueden usar los dos vasos sin problema y cocinar en niveles que va a ser espectacular. Pueden hacer una comida completa con un vaso y si es con dos, pues ya hacemos comida completa, postre y demás. Estén al pendiente de las colecciones que vamos a estar publicando en Cookidoo porque se vienen colecciones increíbles. ¿Por qué? Porque aparte de que va a salir una colección hermosa que se llama Un giro creativo a los clásicos, agarramos esos platos clásicos de la cocina y les dimos un giro agregándoles esa chispita de creatividad para hacerlos un poco más entretenidos. Se viene una colección que se llama Vence al calor, que son puros platos en base a vegetales, pero fríos, donde tenemos algunos gazpachos, unos curries y demás que no se la pueden perder. Tenemos otra colección que se llama Bocados fríos para el verano. Ya sé que estamos saliendo del verano, pero es una colección de helados. Son esos bocados fríos que siempre vamos a estar agradecidos y ahora mismo, la próxima semana, sale una gran colección que se llama Inspiración en 30 minutos, que son menús que pueden hacer en 30 minutos para esas prisas, sobre todo los que tienen hijos, que ya va a empezar el regreso a la escuela y demás, que necesitamos hacer un lunch rápido o algo que no nos quite mucho tiempo. Por eso se llama Inspiración en 30 minutos, platos que se pueden hacer en menos de 30 minutos en Cookidoo. Recuerden que si la tienen, aprovéchenla y si no, adquieran su membresía de Cookidoo, que va a ser súper importante. Próximamente, el mes que viene, vamos a tener unas colecciones también espectaculares, de las cuales les hablaré en próximos lives para tenerlos en ascuas. Entonces, vamos a agregar solamente 120 gramos o 120 mililitros de agua. Recuerden que en el agua, un gramo es un mililitro. 120 exactos. Vamos a agregar 20 gramos de agua de rosas, que es un agua súper, súper, súper fragante, muy, muy fuerte. Vamos a agregar 120 también gramos de azúcar, que tenemos precisamente por acá nuestra azúcar que vamos a estar agregando. Vamos a tarar bien y 120 gramos, en caso 180, 120. Perfecto. Esta es, si bien es un almíbar, pero como tiene la miel, que es nuestro protagonista que vamos a estar agregando en este momento,
que es una miel que si ustedes la tuvieran, es impresionante. La miel de Silche, que es una de mis favoritas, aparte de la miel melipona, es una miel, Silche, no es la marca, evidentemente, es el estilo de miel y la región y más bien la dieta de las abejas es a base de flor de naranja. Es una muy floral, muy cítrica, que se produce evidentemente en el estado de Yucatán, muy cerca de Mérida, y es deliciosa. Nos vamos a estar agregando, si ustedes pudieran ver la textura que tiene esta miel, el color que tiene, es una miel espectacular. Recuerden que la miel es una de las mejores cosas que nos ha dado la vida, porque cuenta la leyenda que el ser humano podría vivir a base de miel y agua y no le faltaría nada para vivir. Claro, no les recomiendo esas dietas extremas porque evidentemente tiene todas las proteínas que debe tener el cuerpo, pero tampoco seamos tan exagerados y vivamos solamente de miel. Un cuarto de cucharadita de canela en polvo. Recuerden que les mencioné que esta era una receta especiada y otra de mis especies favoritas, el cardamomo, que vamos a echar solamente un par de pizcas de cardamomo en polvo. Vamos a colocar la tapa y el cubilete y vamos a llevar 15 minutos. Temperatura, baroma, en velocidad 2, pero vamos a hacerlo acá atrás para que vaya trabajando en lo que nosotros seguimos con nuestra receta. Ya saben, solamente vamos a poner 15 minutos, velocidad, baroma, para usar esto. Vamos a usar nuestro cestillo para que no haya problemas de seguridad y vamos a seguir con nuestra receta. Entonces, les comentaba, ¿verdad? Que vamos a programar 15 minutos, baroma, velocidad 2, vamos a poner nuestra tapa, me dirijo a la derecha, nuestro cestillo para altas temperaturas, velocidad 2. Pregunta. Pregunta, ¿cómo se llama la miel de Mérida? La miel de Mérida se llama Silsilché. Se escribe Silsilché. Silsilche. Silsilche. Silsilché. Como comprenderán, es un nombre de origen maya, como todo en la región sureste de nuestro país. Entonces, por eso ese nombre. Pero es una miel espectacular. Recuerden, si les gusta la flor de naranja, si les gusta la miel, esta es una miel que tienen que probar. Hay apiarios en toda la República, hay miel increíble en toda la República, en la región de Veracruz también tenemos miel de naranja en la zona, por ejemplo, de Álamo, en Veracruz y demás, pero esta en particular es deliciosa. Recordemos que el sabor de la miel tiene mucho que ver con la dieta de las abejas. Entonces, si conseguimos una miel, por ejemplo, del sur de Francia, pues allá las abejas se alimentan de lavanda, romero, tomillo, y entonces pues la miel va a saber a lavanda, romero y tomillo. Si acá en la región para hacer la silsilche se alimentan de flores de naranja, pues evidentemente va a ser una flor súper, súper, súper rica. Y la miel va a tener todas esas notas de naranja muy ricas. Entonces, volviendo, vamos a regresarnos a nuestro ok. Vamos a precalentar nuestro horno a 180 grados. Recuerden siempre tenerlo precaliente para poder meter las cosas y se hagan de la manera correcta. Vamos a
utilizar un molde más o menos de unos 20, 22 centímetros, el cual ahorita vamos a engrasar para poder ir montando. Y mientras se hace la mezcla del cheesecake o de la tarta de queso, vamos a ir montándolo. Precalentamos el horno, colocamos nuestro vaso, el mismo vaso que estábamos usando con la mantequilla y con el pistache, vamos a ponerlo. Vamos a colocar nuestra mariposa, medio giro, nos aseguramos que esté bien puesta nuestra mariposa y vamos a agregar 500 gramos, medio kilo de queso crema. Queso crema que en este caso yo ya lo tengo a temperatura ambiente para que sea mucho más fácil, porque si está en muy frío, pues es muy probable. Muy probable, si vamos a sacarlo ya de aquí, que sea un problema la temperatura para nosotros. Vamos a limpiar, accidentes pasan en todos lados. Y listo, colocamos 120 gramos de crema para batir. Crema para batir con 35% de grasa. Que esa la podemos encontrar como crema para batir en cualquier, casi cualquier lugar. Vamos a tenerla aquí lista. Vamos a agregar 150 gramos de azúcar, taramos bien y vámonos con nuestra taza medidora. Agregar 150 gramos, que son aproximadamente un poquito más, nada más, 7 gramitos más. Y ahí estamos con nuestra azúcar. Y colocamos nuestra tapa y nuestro cubilete y echamos a andar nuestro batido que van a ser 3 minutos a velocidad 3.5. Entonces ahí lo que estamos haciendo es batiendo, es acremando el queso, haciendo que se mezcle bien con el azúcar, con la crema, para que quede de la manera correcta. Mientras vamos a seguir con nuestro proceso, para el cual vamos a tener nuestra masa filo, esa masa que sí o sí tenemos que ir a conseguir a una tienda árabe porque es un poco difícil de hacer, porque es demasiado delgada nuestra masa. Ya que terminamos, vamos a añadir solamente tres huevos. Tres huevos, recuerden que para cascar los huevos tenemos el cubilete que podemos cascarlos y usarlo como medidor y hacerlo de uno por uno para que no nos llevemos una sorpresa, porque suele pasar que ya tenemos nuestros huevos y por no hacer de uno por uno el último puede echarnos a perder toda nuestra preparación y entonces eso sería una tragedia. Si es tres huevos y medio kilo de queso, no hay problema, pero si son 60 huevos y 10 kilos de harina, ahí tenemos un problema. Entonces, 40 segundos a velocidad 4. Recordemos que velocidad 4 es la máxima velocidad que podemos utilizar con nuestra mariposa. Entonces, ya que estamos en esto, vamos a utilizar nuestra mantequilla con una brocha y vamos a engrasarla bien, que quede bien engrasada. Vamos a seguir con este proceso. Una brocha, la mantequilla fundida, derretida. Vamos a tenerlo listo. Y ya que está bien, recuerden utilizar la brocha en todas las paredes de nuestra de nuestro recipiente. Recipiente que pueden encontrar en línea. Molde desmontable, que es un molde que es muy práctico porque nada más metemos la mano, se desmolda y va a ser muy, muy práctico para nuestras preparaciones. Y obviamente, como siempre, con la calidad de Thermomix que vamos a estar encontrando en nuestra tienda en línea. Pero si no lo tienen, adquiéranlo ya. Vamos a seguir aquí. Vamos a retirar la mariposa.
si nosotros en este punto podemos ver que ya es una mezcla en forma, vamos a retirar nuestra mariposa, solamente dando unos pequeños vibraciones, digamos, para esto, y esto lo vamos a dejar aquí, así, tapadito, para seguir con nuestros procesos. Vamos a deshacernos de esto por aquí y vámonos con la masa filo. Este es un proceso muy sencillo. Si este fuera un baklava normal, serían muchas hojas de masa filo que podemos tener unas dispuestas encima de otras. Como verán, es una masa sumamente, sumamente delgada. Diría yo que más delgada que una hoja. Por lo cual, es mejor conseguirla, porque si no, es un proceso sumamente largo y tedioso. Si ustedes alguna vez han trabajado con este tipo de masas, pues conocerán y sabrán que es difícil, difícil de lograr un alisado y un aplanado tan, tan, tan delgado. A mí me da mucha, mucha emoción, incluso, podría decir, incluso nostalgia hacer postres como este, porque a lo mejor muchos de ustedes no lo saben, pero mi mentor, el que me enseñó prácticamente todo lo que sé, bueno, no prácticamente todo, pero sí muy buena parte de ello, esa persona que me inyectó esas ganas de querer investigar más, de querer conocer más, de querer viajar y comprender todo este mundo de la cocina y la gastronomía, donde quiera que esté. Mi mentor, el chef Nabil Bakir Keilo, que era libanés, evidentemente. Entonces vamos a ir poniendo nuestras hojas de masa filo. Entonces, pues él, como buen libanés, preparaba baklava, entre muchas cosas. Entonces nosotros vamos a utilizar nuestra brocha para hacerlo. Desafortunadamente, pues mi mentor pues ya no está con nosotros, pero es hasta donde yo sé. Yo espero que esté equivocado y mucha gente se haya equivocado y me haya dicho mal, pero pues él me enseñó este postre, y este postre es y ha sido uno de mis favoritos desde hace muchos años por esa combinación de sabores que tiene. Entonces, tenemos nuestra masa filo y vamos a ir agregando pistaches. Pistaches, que fue el primer paso que hicimos el día de hoy, que fue moler los pistaches. Vamos a irlos agregando y, ¿por qué no? Si ya tenemos pistaches, ¿por qué no invitar a la fiesta a un buen puñado de nueces pecanas que ya teníamos previamente molidas, ¿no? Entonces ya que tenemos esto, pues nos vamos con nuestra siguiente capa. Entonces, en nuestra siguiente capa, previo a nuestra siguiente capa, vamos a agarrar un poco del recorte de una que yo ya hice previamente para ustedes, para no tenerlos 110 minutos en un live, porque evidentemente es un horneado a mediana temperatura, pero es un horneado largo. Entonces vamos a utilizar todos estos recortes para ir enfundando o haciendo todo el proceso de nuestro molde. Una receta fusión perfecta entre lo oriental, porque al final los árabes pues vienen de oriente, y lo occidental, que es una receta que, si no mal recuerdo, la pueden encontrar como tarta de queso con baklava, o la pueden encontrar en una colección de cookie-doo que se llama Funky Fusion, ¿no? O cocina fusión. Entonces, ya que tenemos esto listo, vamos a poner
un poco más en nuestra base. La receta nos indica que tenemos que usar 6 hojas. Yo estoy usando 3 hojas triples en este caso para nuestra preparación. Y va a quedar súper crujiente, con todo el sabor de la mantequilla, con todo el sabor de los frutos secos y el cheesecake. Esta receta que vamos a estar horneando, 180 grados, de 90 a 100 minutos. Sí, es tardado, pero es una receta que no es para hacer de un momento a otro, pero sí para lucirse en una cena o en un festejo. Ahora que se viene el Día de los Abuelos, recordemos que tenemos que enaltecerlos, porque pues, al final, pues los abuelos son los que están ahí para consentir a los nietos y, ¿por qué no hacerles una celebración? Afortunadamente casi siempre, como el Día del Padre, caen en domingo, entonces podemos juntarnos con la familia y caerles con un cheesecake de baklava, que ahora les voy a explicar cuál es el proceso de cocción, porque no es nada del otro mundo, pero sí tenemos que poner cuidado en algunas cosillas. Entonces, agregamos el resto de nuestro pistache molido y vamos a volver a invitar a nuestras nueces. Que quede bien vestido para que no haya problema. ¿Sí? Ahí estamos. Y vamos a poner una última capa, solamente para terminar. Les repito, es una capa triple de queso. Obviamente, entre más capas, pues va a ser más crujiente, va a estar más presente ese crunchy de la masa filo, que es sumamente delgada, pero sumamente rica. Una masa que se hace a partir de harina, mantequilla y agua solamente. Entonces ya tenemos nuestra masa filo. Si queremos hacerlo un poquito más prolijo, podemos agarrar unas tijeras y cortar los excesos de nuestro molde. Y al final ya tenemos básicamente lista nuestra miel. Vamos a darle una buena brochada, que quede toda la masa impregnada con la mantequilla, que es espectacular. Ahora sí vamos a echar un trapito porque la mantequilla y la brocha nos están jugando la buena de dejar todo por todos lados. Entonces les decía, si quieren hacerlo que quede un poco más prolijo, vamos a agarrar unas tijeras. Vamos a agarrar unas tijeras y vamos a cortar esos excesos de nuestra masa filo para que quede bien cuadradita, bien lista. Que si queremos dejarlo que quede por fuera, queda también espectacular por fuera. De hecho, la foto que hicimos para ustedes para Cookie Doo, viene la masa por fuera, que también va a tener un crujiente extra. Entonces, ya que tenemos listo esto, vamos a lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer va a ser vaciar nuestra mezcla de tarta de queso, de cheesecake, la cual ya les mostramos, pero podemos mostrarles de nuevo cómo quedó. Recuerden, queso crema, azúcar, crema para batir, huevos. Vamos a vaciar sobre nuestra masa filo. Entonces, para esta cocción, lo que necesitamos, ya tenemos precaliente nuestro horno, 180 grados. Vamos a meterla 90 grados, digo, 90 minutos, de 90 a 100 minutos a 180 grados, que ya es 1 hora y media prácticamente. Y ya que esté listo, vamos a apagar el horno y la vamos a dejar 1 hora más con la puerta
ligeramente abierta para que circule el aire y se vaya enfriando de poco a poco, para que lo que queremos es que tengamos una tarta súper bien. Va a quedar con un bronceado que da envidia, porque va a quedar un color ocre encima. Y entonces, al tener nuestra puerta abierta, va a ir circulando el aire, se va a ir enfriando de poco, no va a ser ese choque térmico que normalmente cuando tenemos una tarta y tenemos un choque térmico termina con un hoyo muy prominente por ese cambio de temperaturas. Y entonces les muestro cómo queda en crudo. Esta no la puedo inclinar, pero queda ahí nuestra tarta de queso que vamos a llevar al horno. 180 grados, 90 minutos y después 60 minutos más con la puerta abierta. Y con la magia de los lives, tenemos la que ya está horneada, enfriada y descansada. Si nosotros podemos sentir la textura es un, escuchen cómo es un crunchy delicioso el que tiene la masa filo y es sumamente, sumamente, a ver si en mi micrófono se escucha. Es simplemente perfecto lo que tenemos aquí. Entonces vamos a utilizar nuestra espátula, vamos a retirar nuestro cestillo, nuestro vaso de la otra Thermomix, utilizando siempre la muesca para quitar el cestillo y tenemos esta miel deliciosa, deliciosa que está especiada. ¿Hay producción? Sí, tenemos nuestra miel especiada que huele entre la miel, el cardamomo, la canela. Va a quedar espectacular. Y esto simplemente lo vamos a vaciar sobre nuestro queso o nuestra tarta de queso, haciendo de esto una experiencia increíble, la cual podemos servir con la miel en caliente o debemos de esperar un poco para, si queremos guardarla en refrigeración, esperar a que la miel se enfríe, porque si no, los cristales de la miel van a hacer que esto quede como muy, muy, muy duro o muy, muy, muy chicloso. Entonces, si ven, no importa el dorado que tenga vamos a tapar por acá, ponemos nuestro cestillo de nuevo y una servilleta para limpiar. Entonces, si podemos ver, no podemos inclinarla mucho porque tiene la miel que todavía está muy, muy, muy líquida, pero esto vamos a dejarlo que repose, que se asiente, que ahorita va a estar haciendo esa combinación del frío del queso con lo caliente de la miel o el almíbar, miel árabe. Y a esto solamente y solo vamos a terminarlo agregando. Claro que sí, pero primero vamos a poner unos pistaches así, sin sal, simplemente por encima, para dar ese juego. Recordemos que esta receta es por el día de los frutos secos. Y si quisiéramos, esto es opcional, obviamente, si quisiéramos también podríamos agregar unos pétalos de rosa deshidratados por encima y quedaría espectacular. Entonces agarramos un poco de nueces, los pistaches y ahora vámonos con nuestro emplatado. ¿Te molesta producción? Gracias. Tenemos nuestro plato base y ahora con mucho cuidado vamos a sacar. ¿Tenemos algún comentario, alguna pregunta? Nada. Bueno. Muchas gracias. Muchos saludos. Entonces, vamos a tener nuestra tarta cheesecake baklava. Lista, lista, lista.
Entonces les decía que si ustedes quisieran o gustan, pueden agregar pétalos de rosa deshidratados o pétalos de rosa fresco encima y va a quedar súper bonito su postre, su tarta de queso con baklava, esa fusión entre cocina oriental y occidental. Recordándoles que nos visiten en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter o X y YouTube. Y si lo hacen en YouTube, recuerden darnos like, suscribirse y activar la campanita para estar al pendiente de todas nuestras publicaciones. ¿Tenemos pregunta? Sí, ¿cómo se consigue la pasta kilo? ¿Quién pregunta? Delis. Delis. Preguntas, ¿dónde se consigue la pasta filo? En tiendas especializadas de cocina libanesa o árabe. En algunas tiendas orientales también la puedes conseguir. Obviamente no podemos decir marcas, pero si quieres luego pasamos el dato, pero en tiendas árabes que encuentras en todos lados de la ciudad, sobre todo en la colonia Narvarte, en la colonia del Valle, en la colonia Florida, donde haya algún centro libanés cerca, siempre va a haber una tienda de productos árabes. Incluso en la Doctores hay tiendas árabes muy buenas. En la Ciudad de México. Si usted vive fuera de la Ciudad de México, pregúntele a un árabe y seguramente va a darle la mejor respuesta de dónde conseguir la masa fila. ¿Pregunta? Sí. Marlene, ¿hay que esperar a que fríe para cortar? ¿Hay que esperar a que fríe para cortar? Sí. No quieres hacer un desastre, es lo mejor que puedes hacer. Obviamente, nuestro cheesecake ya va a estar frío. Si lo cortamos en este punto, no pasa nada, porque va a ser lo que estamos buscando, cortarlo y que se desparrame toda nuestra miel, haciendo que cada bocado de nuestro cheesecake tenga miel y tenga todo derramado. Si queremos dejar lo que esto se endurezca, pues también lo podemos hacer. Solamente va a quedar como una capa un poco más dura, sin llegar a ser completamente dura y cristalizada. ¿Pregunta? Sí. Nena Telles nos pregunta si el agua de rosas tiene que buscarse con grado comestible o cualquier otra cosa. Ok. Nena, nos pregunta si el agua de rosas tiene que buscarse con grado comestible. Evidentemente, es una que se vende en botella, que la puedes conseguir en tiendas de vinos y licores o en tiendas árabes, incluso en mercados muy buenos, como cierto que está en cierto mercado en Ernesto Pujibet, o puedes encontrarlo en tiendas gourmet. Ahí es una botella blanca con una tapa azul y viene en árabe, dice agua de rosas. No es agarrar cualquier agua de rosas y echárselo, sino que es una esencia que se hace a partir de la extracción y de la decantación de pétalos de rosa para poder hacerlo. Es un poco igual que el proceso del agua de azahar, que es agua de flor de naranja, pero este es agua de pétalos de rosa. ¿Pregunta? Sí. Marlene y Esperanza nos preguntan si se debe refrigerar. O sea, digamos que ya es una, que ya lo partieron, ya lo quitaron. Se mete la refrigeración. Claro que sí, una vez que esto esté todo frío, que la miel es Marlene, ¿dijiste? Marlene. La pregunta es si se puede partir y refrigerar. Claro que sí. Siempre y cuando ya esté temperado el calor de la miel, o sea, no meterla con la miel caliente a refrigeración, lo puedes hacer sin problema alguno, ya que todo este frío puede ir todo a refrigeración sin problema alguno. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces creo que ya les recordé que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, X, Instagram, YouTube, y si nos hacen el favor, denle like, suscríbanse y activen la campanita para estar al pendiente de nuestras promociones, de las colecciones que vamos subiendo,
de las páginas temáticas que vamos sacando para Cookidoo. Recuerde tener su membresía porque ahí es donde sucede la magia y sucede las mejores recetas que se pueden imaginar. Que nosotros trabajamos arduamente todos los días para estar ideando y creando recetas por y para ustedes. Y bueno, ¿qué dice producción? ¿Partimos la tarta o la dejamos así? Producción dice, ¿partimos la tarta? Partimos la tarta. Entonces, vamos a utilizar un cuchillo de preferencia de sierra. Aquí tenemos un platito para nuestro montaje. Vamos a tener nuestro platito por acá. Esto va a ser un desparrame hermoso. Entonces vamos a cortar nuestro cheesecake. Vamos a intentar que llegue hasta el fondo nuestro corte. Solamente para mostrarles lo hermosa de esta receta. Obviamente, como son muchas capas, yo en este le puse aproximadamente unas 8 o 9 capas de masa filo. Entonces hay que llegar hasta el fondo y cortarlas una a una. Vámonos de este lado para hacerlo con mucho cuidado. La primera, ya saben que siempre la primera rebanada es la más difícil de cualquier cosa. Llámese un pie, llámese sacar una lasaña. La primer rebanada de una lasaña siempre es la más difícil. Pero bueno, ya que lo tenemos, pues vamos a hacerlo. Vamos a meter nuestro cuchillito por acá abajo. Y atención, cámara, porque vamos a sacar nuestra hermosa tarta de queso con baklava, y ahora toda la miel se va a estar desparramando en nuestra tarta, haciendo de esto una cosa deliciosa, la cual vamos a estar disfrutando en un día de frío. Tenemos todas las calorías que queramos en nuestro postre. Claro, está un poco equilibrado y aparte el mayor porcentaje del dulce de este postre en particular es miel de abeja, que no hay nada más sano que la miel de abeja. Entonces, pues me despido recordándoles mi nombre es Rodrigo Vaquero, Chef Thermomix, y nos vemos aquí en una próxima emisión. Chao.